¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Una nueva edición de la mañana de Campo Directo, bien temprano, como los tenemos acostumbrados. Y hoy desde la ciudad de Córdoba, desde el Hotel Quórum, porque en minuto nomás comienza el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo. Estamos con Daniel Igarzábal. Daniel, preparado para minutos ya arrancar. Sí, sí, ya en unos minutos ya tenemos todo listo, ya la gente está llegando. Así que en una hora ya empiezan los cursos a partir de las 9. Y al mediodía, después del mediodía, a partir de las 14 horas, empiezan los plenarios, ¿no? Los cursos tienen costo, están bastante completos, así que el que se decida a venir, que lo haga rápido. Y si no, tiene la posibilidad de hacer los mismos cursos el día de mañana. Puede venir directamente, ¿no? Hoy. Sí, sí, todavía hoy hay lugares, así bien, que bien. No habría problema. Y el tema por ahí es plenarios, en donde hay mucha gente, y si no está acreditado previamente y el salón está lleno, no se puede ingresar. Daniel, seguimos en un minuto, presentamos a continuación las principales noticias de la jornada y las cotizaciones para este día. Las heladas causaron daños en los cultivos invernales. La Bolsa de Cereales de Córdoba, en su relevamiento periódico de cultivos, detectó daños por heladas en trigo y garbanzo. Para ambos cultivos, el momento más crítico frente a heladas es durante la etapa de floración, ya que se producen abortos de los botones florales. Cabe recordar que la ocurrencia de las heladas tardías en la provincia de Córdoba se da entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. El Mercosur alcanzaría el récord de producción de soja. La estimación de producción de soja en Brasil y Argentina es de 114 millones de toneladas y 57 millones de toneladas respectivamente, cuando falta muy poco por cosechar. A nivel de Mercosur, se alcanzaría un récord en la producción de 187 millones de toneladas, lo que implica un saldo de 11% frente a la campaña 2015-2016. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.675 pesos la tonelada; maíz, 2.125 pesos; trigo, 2.600 pesos; sorgo, 1.850 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 922 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio: novillitos de 300 a 350 kilos, 36 pesos con 5 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 33 pesos con 60 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 33 pesos con 55 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 45. Toros, 23 pesos con 75 centavos. En tanto, para invernada, se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 10 centavos el kilo vivo, y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos el kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 3 de julio, desde las 10, en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 28 centavos para la compra y 16 pesos con 68 centavos para la venta. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más Campo Directo. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, Daniel Igarzábal. ¿Qué tiene de particular este año? ¿Qué cosa le han agregado? Yo sé que a vos siempre te gusta agregarle algo más. ¿Qué han agregado este año? Hay dos novedades importantes. Una es la presencia de maquinaria, es decir, vamos a tener presencia de dos empresas líderes en lo que es maquinarias de aplicación. Uno de los temas que desarrollamos es aplicación, lo vamos a tener en vivo y en directo con explicaciones sobre las máquinas, no con dinámicas, porque en la ciudad es difícil, digamos, y no está contemplado dentro de la ley, pero sí en la parte estática, por lo menos para ver las maquinarias de cerca y tener datos directos de esto. Y lo segundo es la parte académica. Tenemos una exposición de trabajos científicos y técnicos que está avalado por una comisión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, y entonces a partir de esto
ya tenemos tecnología, tenemos ciencia, tenemos todo lo que tiene que tener la protección vegetal dentro de lo que es un evento único en el país. Bueno, estos dos temas son importantes porque primero para mostrar los trabajos que hacen los científicos, eso era algo que les venían solicitando desde hace mucho tiempo. Y el otro tema de la maquinaria agrícola, la gente también quería saber un poco más de lo que se está haciendo en el campo. Es así, en realidad es una sola cosa. Cuando hablamos de proteger cultivos, la materia es una sola y están todas interconectadas: la aplicación, la ciencia, el conocimiento, el manejo de enfermedades, de plagas, de malezas. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, que hay una unidad en todo esto de la protección vegetal. Quédate un minuto, Daniel. Presentamos a continuación la agenda, los principales eventos que tenemos previstos para esta semana. Mañana jueves de 14 a 17 tendrá lugar el taller Belville, manejo y poda de árboles frutales, dirigido a público en general y con entrada libre y gratuita. Las actividades se desarrollarán en el IPEA 293, Ruta Nacional 9, kilómetro 503, Belville. El prestigioso neurólogo y neurocientífico Facundo Manes disertará el martes 4 de julio en el Quórum Hotel en el lanzamiento de Indicagro, organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Será en el marco del ciclo de charlas que van a crecer en tu cabeza en busca de nuevas actitudes. Minutos finales de la mañana de Campo Directo, hoy día miércoles, a pocos minutos de comenzar la 13.ª Encuentro Nacional de Monitoreo. Daniel, por último, contanos algunos detalles de la jornada de hoy y mañana, ¿qué tendremos? Hoy vamos a tener por la mañana todos los cursos, los 4 cursos que están previstos, y por la tarde los plenarios de coadyuvantes y manejo de enfermedades y también el de maleza. Esos 2 plenarios esta tarde con entrada libre y gratuita. Y mañana vamos a tener los mismos cursos por la tarde y por la mañana los plenarios de manejo de plagas y el plenario de aplicación de plaguicidas. Bueno, muy completo, muy comprimido, así que en 2 días se puede llevar mucha información. Así es bastante completo e integrado todo lo que es protección vegetal en Córdoba, único evento en todo el país. Cabe aclarar que el lugar donde te han elegido para hacer este evento ya desde el año pasado, hay estacionamiento gratuito, se puede acceder fácilmente y también hay lugares gastronómicos para comer. Sí, se pueden pasar todo el día acá sin ningún tipo de problema, el estacionamiento con vigilancia acá en el Hotel Quórum, y tienen distintas alternativas gastronómicas desde motorhome, pasando por algunos kioscos y restaurantes de primera línea. Tienen todo lo que cada uno desee, lo puede tener acá muy cerca. Bueno, eso es muy importante. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 10 minutos de nuestro micro agropecuario y nos reencontramos mañana a partir de este mismo horario aquí por la pantalla de Tele8. Muchas gracias, Daniel. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir todo esto. Que tengan ustedes muy buen día.